Esta megagrúa que adorna el litoral vigués desde el pasado fin de semana ha tenido que retrasar su instalación. Las fuertes rachas de viento registradas durante el día de ayer impidieron a los operarios completar el proceso. Eso sí, la estructura luce ya sobre el embarcadero de la terminal de contenedores Termavi, pero su base todavía no descansa en tierra, sino sobre los dos grandes carros que la trasladaron de la barcaza en la que arribó de Ámsterdam a los muelles de Vigo. La compañía esperaba situarla hoy sobre los carriles que usará para desplazarse de un lado a otro de Termavi, pero el viento no ha vuelto a permitírselo. Los frenos del guindaste funcionan con electricidad y el sistema que abastece la Superpost Panamax aún no está finalizado. Al no poder usarlo y garantizar que la estructura de 112 metros de altura y 1.350 toneladas se mantenga inmóvil ante la fuerza del viento, los técnicos optaron por esperar para su traslado. Mientras tanto, su estabilidad está garantizada por dos potentes carros, uno a cada lado de 32 metros de largo, 16 ejes y un peso de cerca de 120 toneladas.